Hola amigos, Marta Alicia de Sazón al Coster y Más, aquí con Cocina Más con Sandy. Compromiso es compromiso, ya estamos haciendo las tortillas de harina y vamos a hacerle el video. Aquí tenemos amigos ya 4 tazos de harina. Voy a empezar a poner los ingredientes. 4 tazas de harina, tenemos 1/4 teaspoon de sal, vamos a ponerlo aquí. Y tenemos el polvo para hornear. Yo voy a poner 1 teaspoon y 1/2 más, que son 2/4, porque aquí no tenemos la del medio. Voy a agregar aproximadamente 1/2 taza de aceite y vamos, antes de esto, voy a revolver aquí los ingredientes secos. Aquí está, 1/2 taza de aceite. Y aquí Cocina Más con Sandy nos va a hacer el favor de agregar agua. De medirnos el agua. No, así. Aquí ponga el agua. Cocina Más con Sandy no quiere darles las cantidades, amigos. A ver, ahí te va. Vamos. Espérese. Aquí tenemos el aceite y vamos a agregar el agua caliente hasta que quede ahí la masa uniforme. Todo. El agua está caliente, amigos. Está. Ahí va una taza. Bastante caliente. Ahí va la primera taza. Vamos a ver cómo quedó porque vamos a necesitar, yo creo, que una más. La cantidad del agua. Eso va a ser, nos va a decir hasta cuándo esto esté listo. Poquito más. Vamos, poquito más. Otro poquito. Ya. Yo creo que, entonces fue 1/2 taza de agua, más o menos. Pero ustedes le van a tantear. Esto es hasta que quede amasado, amigos, esto. Miren, aquí está quedando esto. Aquí necesitamos tantita más agua, Sandy. Ah, ok, entonces un poquito más. Ya. Si se fijan, esto no debe de quedarnos nada. Otro poquito más nada agua, Sandy. De harina. Ya. Aquí nada de harina seca. ¡Yahoo! Estoy batallando porque Sandy me dio un molde muy grandote para hacer esto. Un recipiente muy grande. Está bien. Y vamos a pasar a hacer esto. Sandy se le pasó poquito la mano con el agua, pero no importa. Es que, amigos, no hay cómo hacer las cosas uno solo. Sandy cree que se la sabe, pero le echa con ganas y me echó a perder esta masa. Agregamos más aquí harina. Vamos a pasar a amasar esto y Sandy, pónganos poquitita más harina para que esto nos quede. Estos son los accidentes que pueden pasar, amigos. Miren, está un poquito aguadita para mi gusto. Esto hay que amasarlo un poquito. Y quiero que sepan que no es gran cosa lo que está un poquititito aquí. No es gran cosa lo que quedó aguada, decimos nosotros, la masa. No, sí quedó re bien. Aquí está, amigos. No necesitaba más. Bien, bien. A estas alturas, amigos, si se fijan, no debe de quedar. Y yo todavía traigo pegada en los dedos. Aquí, amigos, está muy rica nuestra masa. Voy a ponerla aquí. Voy a taparla. Y vamos a dejarla reposar alrededor de unos 10 minutos. Y ya
pasamos a lo que sigue. Amigos, aquí ya tenemos nuestra masa reposada. Vamos a pasar a darle otra masadita y luego vamos a empezar a hacer como ustedes los hagan. Yo estoy batallando porque cuando uno no está en su casa, las cosas se le complican, amigos. Y no estoy en mi casa, no estoy con mis accesorios. Pero bueno, amigos, aquí yo estoy haciendo esto para nuestras tortillas, que son los testales. Aquí tenemos lo, vamos a estrenar el rodillo y el apachurrador. Esta es mi técnica, amigos, de yo hacer mis tortillas. Estoy poco incómoda porque para empezar esto está muy alto para esta chaparrita. Y mi hermana me dijo que las hiciera aquí sobre la formica. No tengo mi tabla, no tengo... Esto sí me traje, amigos, mi rodillo, por si batallo para hacerlo con el nuevo. Hay que batallar, cocina más con Sandy. Hay que batallar ella para hacer las cosas. Con 4 tazas de harina, ¿cuántas tortillas se rellenan? Depende el tamaño que usted las esté haciendo. Ah, es que vamos a estrenar palote y aplastador. Sí, ¿verdad? Aplastador, es Sandy la que está hablando y la que está diciendo tonteras, amigos. No. Ay, no, es que miren, me trajeron mi aplastador y mi palote y... Es cocina más con Sandy la que está hablando tontería y media. Para que después no me reclamen a mí, amigos. Óyeme, pues si yo quiero... Yo hablo tontería y medias en vivo y en los videos trato de hacer las cosas serias, pero ahorita como que no me están dejando hacer muy seria como yo soy. Sí. Aquí vamos. Sandy, ponga a precalentar el comal. Ok. Aquí, amigos, vamos aquí a... Aquí tenemos el comal, miren, amigos. Ya le prendí. Súbale más. Ya, mira, ahí está medio. Así, más o menos. Ya. Ok, aquí, amigos, yo paso a hacer esto. Para enfrente, para atrás. Para enfrente, para atrás. Y empiezo a extender mis tortillas. Yo nada más le doy de la mitad para enfrente. Esto no me gusta. Esta cosa está muy gruesa para mi gusto, pero bueno. No importa, amigos, porque hay quienes no saben hacer las tortillas. Yo les digo, lo que importa es que esté amasada, que sepa buena. No importa que no estén muy derechitas. Le hace yo las como. Esto para mí, para empezar, este comal no le sé cómo estará de cómo se calienta. Uno sabe sus cosas cómo están. Yo estoy batallando mucho con, les confieso. Que esto está, me están saliendo hasta cuadradas, cuando que normalmente a mí no me salen así las tortillas. Pero bueno, pues es petición popular y por no hacerlas en mi casa, amigos. Eso me pasa a mí por andar complaciendo a Sandrita, a cocina más con Sandy. Mi cuñado ya está listo para los burritos, dice. Ok, vamos a con la primera tortilla. Vamos a ver si el comal está, no está bien caliente. Aún no, no está bien caliente. Amigos, yo voy a hacer esto. Aquí las voy a poner y voy a empezar. Voy a usar este a ver si me sale mejor para extenderlas. Sandy. Ese comal está bastante, súbale la temperatura, está muy, para que vean, amigos, para que vean porque estaba tan maniada, no estaba usando, no me gusta que esté el palote muy, muy grueso. Ya le puse a media al comal.
están, no puedo extenderlas completo porque estoy muy alta, pero bueno, amigos, está muy alta la formaica de Sandy. Ella está poquito más, menos chaparra que yo. Y voy a seguir poniendo acá mis tortillas porque quiero terminar pronto esto. Ahorita ya paso a cocerlas. Como que ya le estoy agarrando la maña. Es que te trajiste tu palote. Sí, pues es, yo no puedo, o sea. Ya le tienes con el tuyo. El mío está mucho, miren la diferencia. O sea, yo no puedo con los gorditos. Ah, la fregada. ¡Cuñado! No puede engordar. No puedes engordar, cuñado. Pues no le das tortillas. Yo no le hago tortillas. Me pone a hacerlas. Ah, te pone. Okay. Aquí está otra tortilla y vamos a ver si nuestro comal ya le dio gana. Aquí, amigos, al empezar a inflarse, no está bien caliente, ¿eh? Van a quedar las primeras medio feitas, pero vamos a cuidar esa tortilla. Yo quiero terminar pronto, así es de que mientras la tortilla se cose, yo termino esto. Pero huele bien rico. Eso sí. Y luego que tengo unas papitas con chile. Mm-hmm. Ahorita vienen hasta los vecinos a comer. Aquí, amigos, vamos a estrenar el apachurrador. Aquí, vamos a ver. Este comal no quiere. Está como que cociendo. Está... la llama está más fuerte de un lado que de otro. Aquí la tortilla nos está indicando eso exactamente. Vamos a poner otra a cocer, a ver si este comal ya nos quiere ayudar. No me está gustando cómo están quedando, pero pues ya les dije a la otra les prometo que no nada más cargo con mi palote, cargo con mi comal. Es que no lo prendimos a tiempo. Súbale. Ya está rico. Súbale todo, no está suficiente. No está. Estas tortillas deben de inflarse muy bien y no está pasando eso. El comal no me está ayudando. ¿Está todo, Sandy? ¿Está todo? Todo. Ok. No. Pero miren, se fijan, solititita se está inflando. Eso está diciéndonos que el amasado está... muy bien hecho, amigos. Esta debe de inflar solita. Voy a darle un ratito a que se caliente un poquito más. Yo mientras voy a seguir aquí extendiendo lo que sigue. ¿Se fijan la gran diferencia de lo que estaba batallando ahorita? Aquí yo voy a poner mi tendedero. Y ahorita el comal, que ahorita que el comal quiera, pues ya nada más pasamos a cocer, yo creo. Quedando medio chuecas. Vamos a ver si el comal ya nos hizo el favor y a ver si no se calentó de más. Aquí empieza a las pequeñas burbujitas, es tiempo de voltear.
caliente de un lado y muy frío de otro. Esta llama no está pareja regular, o es el comal, no sé. ¿Será que no le sé? A lo que, la cocinera. A lo que no es mío. No, ya la prueba ya quedó de que las tortillas se están inflando. Ahí va otra. Tiempo de darle vuelta. Ya nada más que nos cosa una como debería de ser. Y ya nos quedamos nosotros haciendo las demás. Miren. Y luego está lluviosito el día. ¡Híjole! Con unas tortillas. Nos está quemando de un lado y las está dejando de otro. Pero nos están quemando. ¿Están quemaditas? No están quemadas. ¿Qué dice el público? ¡Que están quemadas! No, no están quemadas. El público es el que manda y el... A ver, ahí en sus comentarios, opinen. ¿Están quemadas? ¿Verdad que no están quemadas? Están, que parecen guaraches. No, pero bueno, pues lo que importa es la masada, amigos. Y, consíganse un buen comal, porque Sandy ya nos quedó mal. No, no, sí tengo mi buen comal. Sandy no quiso cooperar. Ya está cambiando la cosa, amigos, pero con esta tortilla vamos a salirnos de aquí, de con ustedes. Ok, amigos, aquí están las pruebas y Sandy se nos fue para que venga a despedirse. Sandy. ¿Dónde? ¿Venga a despedirse? Ah. Ok, amigos. No, acá, ahorita. Aquí está Sandy. Cocina más con Sandy. Sazón al coser y más. Gracias por estar aquí. Miren qué delicioso. Es que estamos estrenando la tortillera y el palote y todo. Y ahorita nos vamos a comer unos taquitos así con... con papita y todo. Son burritos, no, cuando son en tortilla de harina, perdón por la corrección. Sí, ¿verdad? Dije un taquito. Bueno, los taquitos son tortilla de maíz en el norte, que es de donde nosotros somos, Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas, etcétera, etcétera. Excelente. En el sur de México se llaman tacos a los que están hechos en esta tortilla. Así es de que, amigos, es por eso la confusión. Pero... bueno, unos burritos. Volvemos la salsita en el próximo video. La próxima receta. Gracias. Y en el próximo regalo. Próximo regalo. A Sandy le gustan los regalos. Pues ni modo, hay que... Bye. Bye.